Gimnasio Municipal Pincha Ratas, estamos con la gente de la Escuela de Patín Artístico Los Glaciares, porque han desarrollado este fin de semana una clínica con la presencia de Cecilia, que está aquí con nosotros, estamos con la profe Mariel también, para que nos cuenten un poquito de qué fue el trabajo. Antes que nada, también, que nos cuente un poquito sobre ella, porque va a estar representando a la Argentina próximamente. Un gusto tenerte, bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Yo soy patinadora internacional, pertenezco al seleccionado más o menos del 2013, soy de Córdoba capital, o sea que el frío del Calafate me pega. Así que, bueno, llevo 20 años patinando. Con Mariela patinábamos juntas en Córdoba. Bueno, después ella decidió, por cuestiones de laburo, de su carrera, venirse al Calafate. Y, digamos, me invitó, ya que mi especialidad, digamos, soy, me dedico, digamos, técnicamente a darlas. Entonces, bueno, me invitó para que la den una mano con su escuela de patín, y la verdad que estoy muy contenta de estar acá. Realmente el trabajo de ella es fantástico, o sea, sinceramente la verdad que está trabajando muy bien, y espero que podamos seguir trabajando y hacer cosas, porque realmente se labura muy bien. Y bueno, mi carrera internacional se basa en patín artístico en danza. Eso es un poco de lo que estábamos viendo recién. Sí, 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 es una lo que hice es una exhibición, un poquito de lo que es la especialidad. Es una especialidad que no se da en todas las provincias, o sea que se da, es muy nueva en algunas provincias, mi provincia, bueno, no tanto, pero es una especialidad muy compleja, muy difícil de entender. Entonces recién ahora se está viendo como más, más televisiva, más, entonces es difícil de llegar. Mariela, digamos, ya sabía de la especialidad cuando se fue de Córdoba, entonces, digamos, la empezó a dar acá en el Calafate, y acá hay muy poca gente que la dé, así que está buenísimo que ella lo promueva y que me haya traído. La verdad que me pone muy contenta. Y bueno, con el tema de mi carrera, me queda ahora el selectivo para el Mundial, que es ahora el 25 de julio en Mar del Plata, y de ahí se decide el seleccionado para Novara 2016. Bueno, ojalá te podamos ver allá. Pero qué importante tenerla en Calafate, para las chicas, sobre todo, que lo puedan ver así desde tan cerquita. Sí, sí, la verdad que sí, porque, como dice Ceci, nosotros somos la única escuela en la provincia que realizamos esta disciplina, y que por ahí las chicas tienen muy pocas oportunidades de poder ver a patinadores del nivel de ella, casi ninguna, pero de ver esta especialidad en por ahí patinadores un poco más avanzados, con experiencia. Entonces, bueno, la idea de traerla, primero porque es mi amiga y confío ciegamente en ella, en su experiencia, y sé cómo trabaja y lo que es. Y bueno, y traerla también para que me ayude con la escuela, me ayude con las chicas y en esta especialidad, que también es muy es nueva, hay mucho por aprender, y bueno, como para que las chicas también pudieran ver en ella qué es lo que se busca, en qué consiste. Yeah, I'm digging your style, the way you let me in, on, see.